Para el funcionamiento del panel de control, la tecla del interruptor general debe estar iluminada. Tocar la tecla del interruptor general para encender el panel de control. Para apagar, pulsar de nuevo la tecla del interruptor general. El interruptor general debe estar encendido para poder utilizar los servicios del vehículo, excepto por la nevera que funciona independientemente del panel de control. Tocar la tecla de iluminación para prender o apagar las luces interiores del vehículo y la luz exterior también. Pulsar luego el botón para seleccionar la modalidad on-off. Luego, aprender o apagar las luces interiores usando los diferentes botones que se encuentran en el vehículo. Girar el botón y seleccionar luz exterior para poder elegir la modalidad on-off. Pulsar la tecla de retorno para volver al menú. Tocar la tecla termómetro para controlar la temperatura interior o exterior dell'autocaravana. Pulsar la tecla de retorno para volver al menú. Tocar la tecla bomba de agua para encender o apagar la bomba de agua. Pulsar luego el botón para seleccionar la modalidad on o off. Es obligatorio apagar la bomba de agua cuando no la si utilice. Pulsar la tecla de retorno para volver al menú. Tocar la tecla batería para controlar los niveles de las dos baterías, del motor y de los servicios. Pulsando luego el botón se ve la carga de las dos baterías en voltios. Debajo a la batería de los servicios se ve también el consumo en amperes. Pulsar la tecla de retorno para volver al menú. Tocar la tecla agua para ver los niveles de los tanques de agua blancas y gris. Pulsar la tecla de retorno para volver al menú. En el menú principal está indicado el estado de los servicios principales. En la parte superior, temperatura externa, temperatura interna, conexión a la red eléctrica y luz exterior. En la parte inferior, batería de los servicios, tanque de aguas blancas, tanque de agua gris y bomba de agua. Para prender calefacción, presione el mando. Colóquese en riscaldamento girando el mando en el sentido de las agujas del reloj y presione para confirmar. Seleccione la modalidad deseada entre Eco, Normal, Boost y presione para confirmar. Seleccione la temperatura deseada y presione para confirmar. Automáticamente se enciende la luz verde en la parte superior derecha, indicando que se ha prendido la calefacción. La temperatura y la modalidad seleccionada están indicadas en la pantalla. Después de unos segundos, la pantalla pasa en modalidad standby, mientras que la luz verde permanece encendida. Para apagar calefacción, simplemente presione el botón on-off. Si la calefacción está apagada, es posible activar la recirculación del aire. Gire el mando, colóquese sobre el símbolo de ventilación y presione el mando para activar la ventilación. La velocidad se puede seleccionar entre cuatro niveles. Presione el mando para confirmar el nivel de ventilación deseado. También es posible seleccionar la duración. Presione para confirmar. Automáticamente se prende la luz azul que indica que la recirculación del aire ha sido activada. Para apagarla, simplemente presione el botón on-off. Para prender agua caliente, pulse el símbolo más. Se puede elegir entre tres modalidades disponibles. Protección anticongelante, que se utiliza durante el invierno para evitar que se congele el agua. Active esta modalidad si la temperatura baja a 5 grados. Modalidad eco con temperatura del agua a 40 grados. Modalidad máxima con temperatura del agua a 60 grados. Una vez elegida la modalidad deseada, presione el símbolo de la llama que se ilumina en azul. La luz azul se convierte en naranja en cuanto el agua empieza a calentarse.
Quando el agua está caliente, la luz naranja se apaga. Se necesitan aproximadamente unos 15 minutos para que se caliente el agua. Para encender la nevera, presione el botón on-off durante unos 5 segundos. Para seleccionar la temperatura deseada, deslice el dedo hacia adelante o hacia atrás. Después de unos segundos, la temperatura queda memorizada y la nevera se pone en modalidad standby. Para cambiar la temperatura o poner modalidad noche, toque la tecla de la temperatura con un dedo hasta que los LEDs empiecen a parpadear. Se recomienda la modalidad noche para reducir el ruido de la nevera. Cuando la nevera se queda en modalidad standby, solo permanecen encendidas las modalidades on o noches, si seleccionada. Todas las neveras en su interior están equipadas con congelador y estantes. Antes de encender la llama, levantar la tapadera de vidrio. Para generar la llama, pulsar el mando y girarlo en la posición llama grande. Pulsar a la vez el piezo eléctrico. Una vez generada la llama, tener pulsado el mando el rato más para que la llama se quede encendido. Luego, regular la llama en la posición que se desea. Durante el uso del hornillo, se recomienda abrir la ventana de la cocina. Esperar que se enfríen los quemadores antes de cerrar la tapadera de vidrio. Para abrir la ventana, girar las palancas de bloqueo que están montadas en las ventanas. Primero, las que se colocan en los laterales y luego las que se colocan en el borde inferior de la ventana. Si la palanca de bloqueo tiene un botón de seguridad, manténgalo presionado. Oriente la palanca hacia el centro de la ventana. Levante la ventana hasta la abertura deseada. El cristal se bloquea cuando alcanza la posición de enganche. Si la ventana tiene un tornillo moleteado, gira el tornillo en el sentido de las aguas del reloj hasta el grado de abertura deseado. Para cerrar la ventana, levante el vidrio hasta que se suelte el tope. Primero, cierre las palancas de bloqueo en el borde inferior de la ventana y luego cierre las laterales. Antes de poner en marcha la autocaravana, asegurarse de que todas las ventanas del vehículo, también las del techo, estén bien cerradas. La mosquitera se encuentra en la parte superior de la ventana, mientras que el oscurecedor se queda en la parte inferior. Bajar la mosquitera y fijarla al oscurecedor enganchándola. Subir o bajar. Para soltar, desengancharlos y separarlos. La puerta con soporte de control se puede abrir orientándola solo por un lado. Para abrir la cúpula de vidrio, presionar el botón de bloqueo y tirar el soporte hacia abajo. Empuja el soporte en una de las tres posiciones. Abierto, ventilado, cerrado. Para cerrar, empuja el soporte y colócalo sobre el botón de bloqueo. Antes de empezar el viaje, asegurarse que todas las ventanas estén bien cerradas. El oscurecedor y la mosquitera se colocan al interior. Se pueden utilizar juntos o independientemente uno del otro. Para usarlos, hay que agarrar el oscurecedor o la mosquitera y acompañarlo a la posición deseada. En presencia de luz solar, el oscurecedor debe cerrarse a un máximo del 75% para que el aire pueda circular. Presione el botón on-off para prender las luces LED. Tocar brevemente la superficie de contacto de las lámparas LED touch de la cabina para prenderlas o apagarlas. Para abrir el armario, pulsar el botón Push. El armario se abre automáticamente. Para cerrarlo, acompañarlo y pulsar de nuevo el botón Push.
Los pasajeros durante la marcha deben ponerse los cinturones de seguridad. Se recomienda sentarse en el sentido de la marcha. Todos los asientos están fijados a la estructura tras enganches. Los asientos siempre deben estar bien fijados a los enganches también cuando el vehículo no está en marcha. Para ampliar la mesa, quitar el bloqueo situado debajo de la mesa y girar el panel. Seguir girando el panel hasta la posición final. Para desarmar, quitar de nuevo el bloqueo situado debajo de la mesa y girar hasta que se cierre. Para girar el asiento, desbloquear la palanca y girarlo. Antes de girarlo, regular la inclinación del respaldo y del asiento para que no cochen contra la pared lateral, la puerta de ingreso, el volante o el freno de mano. Los asientos se pueden regular en altura. Antes de ponerse en marcha, controlar que el asiento esté bien enganchado. Las dos camas de matrimonio posteriores son fijas y no es necesaria ninguna preparación antes de usarlas. Para subir a la cama superior, utilizar la escalera que se encuentra al lado de la cama. Antes de utilizar la escalera, acordarse sacar el cierre de seguridad. Para utilizar la cama superior, quitar el cierre de seguridad y tirar hacia ti mismo. Doblar los cojines. Antes del uso, comprobar que la bomba de agua esté encendida. Abrir luego la palanca situada debajo de la taza del váter. Pulsar el botón azul por unos segundos para enguajar. Una vez terminado, cerrar de nuevo la palanca. Cuando el tanque del váter está lleno, el indicador se pone rojo. La taza del váter se puede girar, orientarla con ambas manos. Para girar el panel de la ducha, tómalo donde está la imagen de las manos y tíralo hacia ti mismo. La ducha está preparada. Para cerrarlo, llevarlo hasta su posición final. El vehículo tiene dos llaves. La llave motor es necesaria para arrancar el motor, abrir y cerrar las puertas de la cabina y abrir el tapón para echar diésel. La llave habitáculo es necesaria para abrir la puerta de ingreso del vehículo y todas las otras puertas de la autocaravana, garaje, tanque bombonas y tanques de agua. Si el vehículo tiene una tercera llave, la más pequeña, esta llave es necesaria para abrir el tanque de agua. Para cerrar las puertas posteriores y la puerta de ingreso, pulse el botón. Para abrir todas las puertas, pulse de nuevo el botón. Para abrir la puerta, tirar la manija hacia ti mismo y empujar la puerta hacia izquierda hasta que la puerta se pare. Para cerrar la puerta, tirar la manija hacia ti mismo y empujar la puerta hacia derecha hasta que la puerta sea bien cerrada. Para abrir la puerta de la camper, tirar la palanca negra hacia atrás y hacer desplazar la puerta hasta que se pare. Para cerrar la puerta de la camper, tirar la palanca negra hacia adelante y hacer desplazar la puerta hasta que sea bien cerrada. Cuando se abre o se cierra la puerta, agarrar la puerta solo por la manija. La puerta debe estar cerrada cuando el vehículo esté en marcha. La camper está equipada con una mosquitera en la puerta de ingreso. Para abrirla, deslice suavemente el perfil con ambas manos hasta que esté completamente abierta. La mosquitera debe estar cerrada por completo antes de cerrar la puerta de ingreso. El interruptor para usar la escalera se encuentra en la zona de ingreso, cerca de la puerta. Para sacar la escalera, pulsar por abajo el interruptor y tenerlo pulsado hasta que la escalera esté afuera por completo. Para volver a cerrar escalera, pulsar por arriba el interruptor y tenerlo pulsado hasta que la escalera esté dentro por completo. Cuando se pone en marcha el vehículo, la escalera se cierra en automático. Está prohibido jugar con el botón de la escalera.
E nel garage si encuentra il cable elettrico para usar quando se va por camping o áreas de servicio. Conectar antes el enchufe del vehículo y luego conectarse al enchufe dos y ventes del camping. Una vez enchufados, la luz del panel de control se pone amarilla e indica que la batería de los servicios 12 voltios se está recargando y que los enchufes 12 ventes del vehículo funcionan. Para desconectarse, quitar el enchufe. Para rellenar el tanque de agua limpia, subir el tapón, insertar la llave y girar. Pulsar el tapón y girarlo para quitarlo. Insertar la manguera para rellenar. Cuando el tanque está lleno, quitar la manguera. Tener cuidado cuando se recoloca el tapón. Presionar contra y girarlo. Insertar la llave y girar. Bajar el tapón. Las aguas residuales del lavabo de la cocina, del lavabo del baño y de la ducha se recogen en el tanque de agua gris. La palanca para vaciar el tanque se queda en el lado izquierdo del vehículo. Posicionar el tubo de desagüe de la autocaravana sobre las rejillas. Abrir la puerta del tanque del váter pulsando a la vez los dos botones. Al interior está la palanca para posicionar dentro del agujero. Posicionarla en off para cerrar el tanque. Posicionarla en on para vaciar el tanque. Para abrir la puerta del tanque, posicionar la cerradura verticalmente y pulsar la cerradura. Para quitar el tanque, es obligatorio que la palanca debajo del váter sea cerrada. Levantar la manija y quitar el tanque. La placa de protección debe estar cerrada. Girar el tubo de desagüe, quitar el tapón e inclinar para vaciar. Con los dedos de la mano, pulsar el botón para vaciarse en rociadas. Quitar la placa de protección, abrir la válvula y enguacar varias veces el tanque. Una vez que esté bien limpia, echar el líquido químico, cantidad medio vaso, con un poco de agua. El líquido químico se queda en el armario del baño. Cerrar la válvula y el tubo de desagüe. Reemplazar la placa de protección y empujar el tanque hasta que se pare. Si el tanque no engancha bien, no forzar. Puede que la placa del váter sea abierta o que la placa de protección haya sido puesta al revés. Cerrar la puerta con llave girando horizontalmente. El tanque de las bombonas está colocado debajo de la cama de matrimonio inferior, lado izquierdo. Para abrirlo es necesario sacar los cojines. Subir luego la estructura de la cama para poder desenganchar los enganches. El tanque de las bombonas está abierto. El vehículo se entrega con una bombona del gas ya conectada y bien enchufada y con otra bombona del gas nueva y llena. Cuando el gas dentro de la bombona ya conectada termina, antes de hacer el cambio, es obligatorio apagar todas las utensilias que funcionan con gas. Para realizar el cambio, seguir el siguiente procedimiento. Cerrar por encima la bombona del gas. A través de la llave, quitar el tubo conectado a la bombona. Una vez quitado, quitar la junta negra. Quitar el tapón de garantía y usar la junta negra nueva posicionándola en el tubo. Atornillar el tubo a la bombona nueva. Una
Una vez bien fijo, abrir por encima la bombona nueva. Al final, pulsar el botón por 10 segundos. Controlar que el botón amarillo de reset esté insertado. En caso de que no, tenerlo pulsado por 5 segundos. En caso de accidente, el crash sensor integrado detiene el flujo de gas. Es obligatorio dejar las dos bombonas bien atadas y con las correas. Está prohibido usar el tanque de las bombonas como armario. En el interior del garaje, que está colocado en la parte posterior del vehículo, están la manguera, el cable eléctrico, la barra del toldo, las cuñas de nivel y los oscurecedores térmicos para aplicar en el parabrisas. El tapón del diésel está colocado en la pared izquierda del vehículo. Los vehículos nuevos también tienen AdBlue. El toldo es un accesorio colocado en el lado derecho del vehículo. Solo se puede abrir en los lugares permitidos, camping o áreas de servicio. Para abrirlo, utilizar la barra que según el modelo de autocaravana se encuentra en el garaje, en el armario o cerca de la puerta de ingreso. Posicionar la barra en el agujero y girar. Abrir el toldo por un máximo de un metro y quitar los soportes de la estructura. Los soportes deben utilizarse para que el peso de la estructura no lo rompa. Desenganchar primero el soporte tirándolo hacia ti mismo. Quitar luego el soporte controlando que esté bien afuera. Y girar el soporte para posicionarlo al suelo. Girar la palanca para regular la altura. Seguir con la extracción del toldo y fijar los soportes. En caso de viento, es obligatorio cerrar enseguida el toldo. En caso de lluvia, tener un soporte más alto que el otro, por no crear hinchazón. De todo modo, también en caso de lluvia, está aconsejado cerrar el toldo enseguida. Para cerrar el toldo, volver a la abertura de un metro y colocar los soportes adentro. Cuidar que el soporte se enganche bien y no al revés. En la guantera están los documentos del vehículo y el seguro con carta verde. También están las guías de todas las áreas de servicio italianas.